Hola, buenas, aquí es Skull y hoy volvemos con 7 Days to Die. Bueno, he empezado el vídeo incluso antes de que se cargue la partida, porque es que tenemos que ir hoy a toda leche después de la que nos liaron los perros en la última partida. Y como estoy oyendo los grillos, digo, es tarde, hay que conseguir piedra. No tengo nada en absoluto de piedra y necesitamos piedra y madera para que por lo menos la noche sea productiva. Necesitamos un mínimo de madera y un mínimo de hierro para poder hacernos un pico, y en base a ese pico podremos hacernos quizá una mina desde arriba. Bueno, y eso y de todo, porque tenemos que hacer la forja y todas las herramientas. Entonces lo suyo es conseguir bastante material, o al menos el suficiente. Vamos a ver si consigo hierro. Tenemos zombies alrededor. No me parece mal. No, lo siguiente. Pero me tengo que ir a por piedra. Y entonces necesito también una pala. Vamos, que estamos tiesísimos. Y es súper tarde como para estar sin material. Y yo lo que no quiero hacer es perder otra noche como la última vez. Que ya empezamos a avanzar de nivel y lo que me interesa es que podamos avanzar, pero bien. Vale. Por aquí esto. Necesito ya ir a darle a una piedra. Malditos perros, ¿eh? Malditos perros la que nos liaron en la última partida. Bueno. Cojo un poquito de material hasta que se haga de noche. Y nos ponemos a hacer la fragua. Vale, estoy oyendo zombies por aquí cerca. Se está a puntito de hacerse de noche, así que me voy pitando para la base. Algo de material tenemos, no mucho la verdad, por desgracia. Pero bueno, yo espero que... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡La madre que te parió! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ostras tú, qué susto me ha dado! ¡Ay, madre! Justo cuando se va a hacer de noche, lo escucho ahí al lado. Madre mía, bueno, un arco. Ya estamos tardando. Un arco. De nivel habíamos subido incluso, pero no me acuerdo si podíamos coger algo. ¿Qué nivel somos? Somos nivel 8. Bueno, pues todavía nada. A ver, teníamos flechas ya por aquí. Creo recordar que teníamos unas pocas. Si las veo, 79 flechas. Bueno, no son muchas, pero algo es algo, ¿no? Bueno, ¿qué haces aquí subiendo? ¿Te vienes a hacerme una visita o qué? Pues yo te doy matarile. Si es que puedo. Bueno, se va a mover justo en el momento propio. Tú quédate ahí. No te muevas, no te muevas, hombre. Si yo no quiero que te muevas. Y yo tampoco quiero mover el ratón antes de tiempo, pero... Y no quiero que te maten los pinchos. Desgraciadamente le han matado los pinchos. Bueno. A ver, a lo que vamos. Vamos a coger por aquí esto. Vamos a coger la madera que tenemos. El cuero. Y vamos a hacer unos fuelles. Fuelles que necesitamos. Tubería de hierro. Creo que alguna había. Teníamos alguna. ¿O no? Va a ser que no. Va a ser que no. Las que teníamos las hemos perdido. Pues entonces no me puedo hacer la forja. La tubería de hierro corta nos pide hierro forjado, que tampoco tenemos, teníamos encima. Y en el vendedor sí que hay. Pues vamos a abortar la misión. Desgraciadamente. Estoy oyendo por aquí algún amiguete. Así que bueno, ¿qué más nos podemos hacer? Así que sea de interés. Bueno, podríamos comer. Así de entrada, pues tendríamos que comer, de hecho. Vamos a comer un poco de jugo de yuca. Vamos a coger el té rojo por si nos lo podemos tomar. Y así de comer no tengo nada más que yo vea por aquí. Así que bueno, vamos a investigar por aquí porque estoy oyendo algún apestosillo. Y a ver si nos podemos curar bastante con esto. Suenan aquí al lado, desde luego. Bueno, tenemos aquí cerquita a un visitante que no le doy ni para atrás. Ahí está. Y ya si te tira la cabeza, sería demasiado, ¿verdad? Bueno, ven para acá corriendo. Y pínchate. Ahí está. Y este que sigue aquí bailando, haciendo de las suyas. Con un amiguete al lado.
al que le estamos dando también algún tiro y me he quedado sin flechas. Bueno, voy a coger las que tengo aquí, que son unas cuantas, y ya las vamos a ahorrar. Las vamos a ahorrar porque aquí las estoy malgastando. Bueno, en este quizá podemos usar alguna. Efectivamente. Usándola como es debido. Bueno. Vale. A ver si nos lo cargamos. Lo que pasa que... Madre mía, le estoy dando, ¿eh? ¿Cómo suena ahora la flecha? Me mola un montón. Bueno, sin brazo. Y a ver si mueres ya. Y se irá todavía, ¿eh? Pero no sé cuántos flechazos le llevo dando ya. Bueno, esa ha ido al cogote. ¿Cuántas? ¿Cuántas flechas? 13. Bueno, y este... Que ese ya desisto. Sí, que siga ahí bailando lo que quiera. Y lo que sí tendríamos que hacernos, ahora que me acuerdo, es el garrote para mañana por la mañana. Estar preparados, ¿vale? Vale, yo creo que tenemos... Con la madera la he dejado aquí en la fogata. Para hacernos un garrote. Un garrote con hierro. Necesito 100 de hierro. Bueno. Pues va a ser que no. Va a ser que no lo voy a dejar, no le voy a hacer scrap. Hacemos el de madera y con ese nos tendremos que apañar de momento. Porque sería desperdiciar mucho material. Así que bueno, tenemos que ir al vendedor otra vez. Porque tenemos que coger allí el hierro que dejamos, que lo mismo con eso nos podemos hacer aquí ya la forja. Y conseguir las tuberías. Bueno, ¿qué está viniendo por aquí? Perros y de todo. Una maratón con perros. Y sigue, y sigue. Madre mía. Bueno, el trabajo que hace esto es maravilloso, ¿eh? Vamos a intentar darle a este para aprovechar la flecha que he cargado. Bueno. Y vamos a ver qué nos hemos dejado por aquí. Bueno, pues nos hemos hecho un vendaje aquí de primeros auxilios. Que me voy a tocar, que me voy a meter al cuerpo porque de vida no es que estemos sobrados. Y vamos a comer un poquito si me deja. También para que recupere más salud. Y a ver si conseguimos llegar al máximo de salud, porque está la cosa pura. Venga, a ver. Eso por ahí, y nos bebemos un té rojo. Vale, perfecto. Bueno, ya casi es de día. De hecho, en unos segundos lo va a ser. Y me voy a ir a por esa de allí. Que está en plan pesado. Vale. Bueno. No es el mazo de hierro, pero nos podrá servir. Bueno, unos analgésicos. Unos analgésicos. No está mal la cosa. Vale, cogemos esto. Cogemos esto. Y vamos a revisar por aquí todos los cadáveres que tengamos, que no son pocos. Uno de pegamento. Y una latita de comida. No, ahora de comer precisamente no necesitamos, ¿verdad? Y este por aquí, que lo maté con las flechas. Y creo que del otro lado también matamos a otro. Por aquí, me parece. O igual no. Bueno, no sé. Lo que sea. Vamos a dejar esto por aquí y me voy. Me voy al vendedor. Vale, dejamos por aquí todo esto. Los analgésicos también, por supuesto. Pegamento, hueso, comida y piedra. Bueno, la piedra me la tendría que llevar.
y fibra, menos que eso. Madera también me llevo un poquito y nos vamos. Bueno, madera tendría que dejar aquí por si nos matan. Y piedra también algo por si nos matan. Que para hacernos los ítems iniciales nos hace falta. Bueno, que nos vamos al vendedor otra vez, porque tenemos que ver si conseguimos allí el hierro forjado que dejamos. Y hablando de hierro, voy a coger el que tenemos aquí. Voy a dar más vueltas que un tonto. Vale, hierro. Tenemos por aquí este. Me voy, ahora sí. Vale. He visto por aquí un cadáver. La receta de la ballesta. Pues yo creo que nos la podemos hacer incluso. A ver, ballesta, ¿qué nos pide? La receta que la tenemos, hierro forjado, cuero, pegamento, cinta de embalar y madera. Tenemos todo. Así que yo creo que va a ser lo siguiente que nos hagamos. Lo primero va a ser hacernos la forja aquí, obviamente. Necesito plumas, porque no tenemos ni una sola pluma. Así que, venga, al lío. Vámonos para allá y a ver si ahora tenemos más suerte a la vuelta y no nos viene una horda de perros. Bueno, vienen aquí unos amiguetes. Y mucho cuidado. Cuidadito. Que no tenemos ahora... De vosotros paso, ¿eh? Bueno, dejadme ya tranquilo. Me voy al vendedor. Necesitaríamos coger... Eso, ¿no? Siempre le doy que vengo. Decidíamos coger aloe, que vamos a ir ahora un poquito por él. Mientras se va fundiendo aquí el material. Vaya, vaya cagada. Con lo de los perros, nos han hecho el lío, ¿eh? Bueno, aquí... Sabrá... No tenemos casi, madre mía. No tenemos madera. Tenemos 19 de hierro forjado, que lo voy a dejar ahí. Está buen recaudo. Y voy a salir a por madera. Ya sería por madera. Le echamos un poquito de madera y venimos otra vez. Bueno, podríamos coger madera en este árbol de aquí mismo, así que no hay ningún problema. Cogemos aquí una poquita. Y nos vamos a por aloe y a por otros ítems. Mientras eso se funde. Ya si nos matan, por lo menos está ahí todo el material. Vale. Día 6, ¿eh? Se acerca la horda. Vamos a echar por aquí la maderita. Aunque bueno, no sé. Mejor que eso, vamos a vaciarla. Vale, y el resto vamos a sacar hierro. Porque me quiero llevar esto de aquí. De hecho, podemos ir haciéndonos las barritas, los barrotes o como se llamen. Barras o varas. ¿Cómo se dice? Con esto. Recetas que hace esto. Tubería. Necesitábamos una. Una tubería de hierro. Y ya podemos ir haciendo el fuelle. Aquí mismo. Bueno, aquí mismo no porque no tengo. Vale. Ya tenemos la tubería. Vamos a necesitar otra, creo. Pero bueno, no pasa nada. Vale. No tenemos ni un duro, así que tampoco me voy a molestar siquiera en nada. Así que vamos a salir a por un poco de aloe vera. Venga, vamos por aquí. Llevo la tubería de hierro encima, pero bueno, eso si me lo rompen me da igual. O sea, si me matan y se quedan con eso... Me importa bastante poco, sinceramente. Vale, equipamos la yuca. Que encima aquí me voy pinchando. Yo creo que con esto ya nos podremos curar prácticamente, ¿vale? Bueno, a ver, aloe vera. ¿Qué es lo que me hace falta? Tú pínchate, que no pasa nada, si eso. Vale, nos acaba de salir miel. De aquí, eso está guay porque nos puede curar una infección. Así que vámonos para el vendedor otra vez. Que ahora sí que sí. Creía que esto era un nido, pero no. Así que bueno, ¿qué más da?
Vale, tiene que estar a puntito ya de haberse sacado todo el material y nos vamos para la base, que quiero una forja en mi base. Por lo menos, pero para hacernos los materiales allí, porque es que si no, vamos a estar siempre con el mismo problema. Que tenemos que venir hasta aquí y es un rollo. Vale. Necesita madera. Porque no le echamos antes, me imagino, ¿no? Pues anda que sí, hemos perdido el tiempo entonces. Vale, comemos un poquito y alguna flecha me podré ir haciendo. No puedo porque me falta madera. Con eso te sobra, majete. Bueno, pues me acabo de hacer un garrote de reforzado con hierro. Me voy a hacer un pico. Total, si nos matan en el camino, da igual que esté el pico hecho que no. Vamos a perder todo lo que llevamos, independientemente de cómo lo hagamos. Y vamos a esperar a que termine de salir este material para alargarnos de aquí. Vale, vamos a equipar la maza está reforzada. Y flechas tenemos 9, que es de lo que peor andamos. Por el camino nos vendría muy bien encontrar alguna. Vale, ahora sí que sí. Con la forja vacía nos volvemos para casa, que es tarde. Bueno, es temprano, pero es que tenemos que hacer muchas cosas para prepararnos para la horda y no nos sobra el tiempo, ¿eh? Muy mal. No me gusta nada el matiz que ha tomado esta partida. Íbamos muy bien, han tenido que venir los perritos de turno y liar la parda. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? En peores situaciones nos habremos visto. Vale. Pues para casita, voy cogiendo por aquí a ver si encuentro algún nido, que sería lo que más feliz me haría en estos instantes. Vamos a intentar bajar por aquí. Muy bien. Vale, si nos encontramos algún nido sería simplemente maravilloso. Vale, pues ya estamos en casita. Si es que a esto se le puede llamar casita. Y vamos a hacer la forja. Vamos a hacer la forja porque yo creo que tenemos material suficiente. Hemos conseguido unas ruedas por ahí. 24 plumas, que no está mal. A ver, plumitas. Plumitas, sí, flechas, anda. Nos hacemos las 24 y guardamos esto que nos ha sobrado por aquí. Vale, tenemos la tubería de hierro. Vamos a coger el cuero. Dejamos todo esto. ¿Otra vez? ¿En serio? Pero bueno, ¿qué problema tienen los perros conmigo? Parece que están deseando salir de caza. Bueno, a ver. Pero muérete, que me estás destrozando todo. Madre mía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Todo esto que está por aquí. Y voy a despedazarlos. Bueno, una maratón. Pues qué bien. Bueno, pues vamos a ver si la base puede hacer su trabajo. Ah, por eso venían los perros. Las maratones. Señores, las maratones. Bueno, ya lo mío. Voy a hacer aquí la forja, la fragua. Espero que esto aguante, obviamente. Venga, fuelles. Madera me falta. Están reventando todo. Madre mía. Venga, fabricamos el fuelle. Y después para hacer la forja, la fragua, que diga, necesitamos piedra, arcilla y tubería de hierro. Arcilla y piedra. Piedra, 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 piedra. Aquí. Vamos a ver, tubería de hierro. Y cuando salga eso, nos podemos hacer la fragua. Bueno, voy a coger el arco y las flechas. A ver si me puede ser que me dejen de destrozar la base. Bueno, a ver, si le doy, mejor, ¿verdad? Pero hombre, la cabecita, a poder ser. Mira, acércate para acá.
Nos han hecho el trabajo sucio de romper los pinchos. Esto en una horda lo íbamos a pasar muy mal, ¿eh? Si lo tuviéramos con esos pinchos. Esos pinchos no aguantan nada. Venga, a ver. Tenemos que hacer pinchos de los otros. Bueno. Y se mueve. En el último momento. Bueno, para ella en el momento propio, obviamente. Bueno, sin brazo que vas. Y sin cabeza. Vale, tenemos ya todo. Podemos hacer la forja, la fragua. Y dale con la forja. Vale, 40 segunditos. Me los voy a esperar aquí arriba. No voy a hacer que pase algo. Y sinceramente no me apetece. Vale, vamos a coger el hacha de piedra. Y de flechas volvemos a estar otra vez fatal. Pero fatal, fatal. Plumas por aquí no tenemos ni una. Nos echamos ahí un poquillo. 13 segunditos. La madre que me parió. La que nos han podido liar. 2, 1. Y la ponemos aquí. Esto por aquí. Vamos a coger hierro y arcilla, que yo creo que algo nos queda. No mucho, pero algo. 30, ya ves tú. Qué basura. Qué basura. Bueno, pues nada. Vamos a coger el garrote, que ese sí nos viene bien. El pincho, lo de siempre. Y esto si me deja comer. Bueno, nos va a dejar comer un par incluso. Así conseguimos ya recuperar la vida. Vale. Muy bien. Vamos para abajo. A coger el material que han soltado esta gente. Y los perros, madre mía, los perros. Qué fijación con los perros, ¿eh? Bueno, este me da uno de piel, dos de piel. Tres de piel. Tres de piel, ¿no? Perdón, que le doy el escape. Tres de piel. Y con el hacha, que tenemos otro perro ahí. Ha desaparecido ahora mismo. Me parece perfecto. Ese no me ha dado nada. Un vaso vacío. Bueno. Unos pantalones y unos casquillos. Ya ves tú, unos casquillos ahora. ¿Para qué me valen a mí? Bueno, este sí ha soltado aquí de todo, ¿no? Rifle de caza, dos rifles de caza. Bueno, pues eso para venderlo. Nos viene guay. Y lo que me preocupa es que se han cargado los pinchos, pero como si fuera mantequilla. Otro rifle de caza, madre mía. Bueno, aquí hay dinero, ¿eh? De hecho, si tuviéramos la receta, podríamos combinar. Y sería la leche. Bueno, no lo rompas todavía, por favor. Agüita, comida. Vale. Pues ya creo que hemos limpiado. Vamos a mejorar estos de aquí. Ahí está. Y si los pudiéramos mejorar a metal, yo creo que va a ser demasiado para la primera vez. Pero bueno, a ver. Este habrá que mejorarlo porque le han dado ahí algún golpe. Vale. Para adentro. A ver, tenemos por aquí. Cuero. Carne podrida, piel de animal, un rifle de caza con una bala dentro y las balas las vamos a sacar, obviamente. Ah, qué pena, no podemos quitarle las balas porque no tenemos la receta, es verdad. O si la tenemos, si la tenemos. ¿Y cómo es posible que la tengamos? ¿La encontramos ya o qué? Bueno, pues por lo que se ve, sí.
Pues vamos a coger el otro rifle de caza y vamos a hacer uno. A ver, este tiene piezas todas en nivel alto. Y esto es una basura. Tenemos tres rifles de caza. Bueno, podemos hacer algo a lo mejor de todos estos, sacar uno mejor, pero yo creo que es una chorrada porque esto lo vamos a vender todo. Vale, eso me lo pongo, eso me lo pongo. Esto lo guardamos. Esto lo guardo también con las 18 balitas. Bueno, espérate, que teníamos que sacarle las balas a todos. Es verdad que se me olvidaba ya. Vale, me falta un rifle de caza por ahí. Este. Esto lo guardo. Y vamos a sacar las balas. Ensamblar es la A. Vale, pues por lo visto ya solo le quedaba una bala por sacar. Muy bien. A lo que iba. Vamos a hacernos la ballesta, ¿no? Yo creo que sí, que podemos hacernos la ballesta. 15 de hierro forjado. La ballesta, ¿qué cuánto pedía? 10. Cuero, pegamento, cinta de malar y madera. Vale, madera tenemos, cuero tenemos y pegamento tenemos. Cinta de malar. ¿Cuero y pegamento? Sí, las dos cosas. Pegamento pide dos y tenemos uno, pues no tenemos todas las cosas que necesitamos. Bueno, pues ya lo cogeremos entonces. No pasa nada. Vale, ¿las flechas? ¿Me he quedado sin flechas ya o es que las he metido ahora mismo sin darme cuenta? A ver. Vamos a coger esto. Y esto. Y las flechas. Pues las hemos gastado, sí, señor. Ah, no, las llevo encima. Estoy. Pero tonto. Pero muy tonto. Bueno, no tenemos hierro forjado suficiente para nada, así que. Quizá para un hacha. ¿El hacha cuánto pide? 20. ¿Y cuánto va a salir? 5, van a salir 7 y tenemos aquí 13. Pues justo, justo para un hacha. Y yo creo que ahora mismo entre el pico y el hacha podemos hacer algo. Con el pico y el hacha podemos hacer algo interesante. Esto me lo voy a cargar. Esto lo ponemos por aquí. Así. Y ahora cuando termine de salir todo, que va a ser ya, apagamos. Vale, y nos vamos a hacer el hacha. A ver, cogemos la maderita y cogemos el hacha. Y guardo la madera aquí. Y la piedra también, que no la quiero llevar encima ahora mismo. Y vamos a ir a romper piedrecitas, a coger clay y a hacer un poquito de todo. Un farmeo. Bueno, pues aquí estamos, que en vez de ponerme a farmear piedras de fuera, me he puesto ya a hacer una mina. Para salir de aquí me voy a hacer unas escaleritas. Y vamos a pasar aquí la noche. 21 escaleras están bien. Yo creo que va a ser más que suficiente. Y ahora viene el momentazo. Y el momentazo es. Bueno, a ver si me deja ponerlo. Me voy a agachar aquí, me voy a echar para atrás. Ahí me dejaría ponerla, pero queda muy fea, ¿verdad? Y solo me deja ponerla en esos ángulos. Bueno, queda bastante, bastante fea, la verdad. Todo se ha dicho. Pero bueno, de momento nos tendrá que servir así. Vale. Así aquí podemos subir. He cerrado esto con un frame. Para que no entren los zombies que vengan andando y se me caigan aquí encima. Y esa escalera ahí. Vale. Con esto ya tenemos preparada la salida. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir picando aquí toda la noche para coger material. Y ahora ya vamos a ir bajando en diagonal. He bajado el primer tramo hacia abajo directamente. Ya veréis por qué más adelante. Porque lo que vamos a hacer está bastante guay. Vamos a hacer la entrada a la mina directamente desde arriba de la base. Hacia abajo, haciéndole como una especie de tubo para que baje. Va a quedar bastante guay, va a estar protegida y vamos a poder entrar y salir de la mina sin tener que pasar por la zona de los zombies, que yo creo que es algo bastante favorable.
Así que bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí, que ya llevamos suficiente ratito por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Chao.